Separaron del cargo a Darío Sardi. Tras los hechos registrados a fines de abril en la Dirección General de Tránsito y Transporte, cuando el Sindicato de Trabajadores Municipales llevó adelante una medida de fuerza, el intendente Gustavo Martínez resolvió separar preventivamente de su cargo al responsable del área hasta que se resuelva el proceso salarial en su contra. Esta resolución no fue bien recibida por el gremio municipal, que en total disconformidad con la medida del jefe comunal resolvió declarar el estado de alerta y movilización permanente. El subsecretario de Transporte, Luis Cabrera, expresó que esta determinación del intendente Martínez no constituye un acto de atropello institucional o avasallamiento, sino que por la naturaleza de la función del director Sardi, que podría llegar a obstruir el proceso de investigación, se resolvió apartarlo del cargo hasta que se resuelva el caso. Los plazos administrativos son correctos y la medida fue correcta porque existió una negligencia por parte del director de tránsito que fue reconocida ante los funcionarios municipales encargados de dicha área, aseguró el subsecretario, indicando además que Sardi nos expresó personalmente al subsecretario Breardi y a mí que él dio la orden de abandono de servicio al personal de su dirección, por lo cual el pedido de sumario está bien actuado. Para ampliar esta información ingresamos a www.diario21.tv.